Con 15 votos a favor y 5 en contra, el Congreso local aprobó una nueva reestructura de la deuda de Coahuila por un monto de hasta 37 millones de pesos, así como ampliar el plazo de pago a 30 años. El dictamen se aprobó a las 12 del mediodía de este viernes, luego de la reunión que realizó la Comisión de Finanzas, que coordina el legislador priista Antonio Nerio. De 12 horas, ¿sí?, se inició el procedimiento de reestructura de la deuda. Se le da un cheque en blanco al gobernador y al secretario de Finanzas para que vaya y busque una negociación, no por 36 ni por 37, por la cantidad que sea necesaria. Esta reestructura no significa que se va a contratar más deuda. El diputado de León lo mencionó y dijo, Coahuila está en el semáforo rojo, y eso todos lo sabemos. Y nosotros como diputados, lo mínimo que podemos hacer es cómo poder ayudar a que el Estado tenga las mejores capacidades de pago. Los diputados que votaron a favor fueron del PRI, del Verde Ecologista y del PANAL. En contra estuvieron los del PAN y UDC. Por su parte, el subsecretario de Deuda en la Secretaría de Finanzas, Armando Rubio, declaró que no se incrementarán los montos de la deuda ni el plazo de pago.